Hoy quiero compartir cómo tejer este hermoso punto a crochet. Lo pueden utilizar para tejer una manta de bebé o ropita de bebé, un gorro. Es múltiplo de 5 más 2 puntos de orilla. No es reversible, ¿qué quiere decir? Que del otro lado es otro punto. El material que yo utilicé es estambre grosor mediano. En la etiqueta dice que hay que tejerse con aguja o ganchillo del número 3. Yo utilicé un gancho del número 2. Empezamos. Para mi muestra voy a montar yo aquí para hacer tres motivos. 17 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Son 5 de cada motivo más 2 puntos de orilla. Entonces aquí vamos a tejer 1, 2, 3, subimos con 3 y en la cuarta hacemos una vareta. En la siguiente cadena otra vareta. En la que sigue otra vareta. Y así sucesivamente hasta llegar hasta el fin de nuestras cadenas. Vamos a hacer aquí todas, nos tiene que salir 17 varetas. Bueno, aquí ya están, es la primera vuelta. Para la segunda vuelta vamos a subir con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Giramos nuestro punto y vamos a contar aquí. Aquí no, porque pertenece a esta vareta, a estas cadenas. Entonces vamos a contar aquí 1, 2, 3, 4 y en la quinta hacemos un punto medio. Subimos con una cadena, volvemos a girar otra vez nuestro punto y vamos a tejer aquí adentro 7 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Giramos otra vez nuestro punto y aquí adentro, por la parte de atrás, vamos a tejer 4 varetas. Aquí 1, 2, 3 y 4. Hacemos lazada, tejemos 1, 2, 3 y 4. Y aquí ya tenemos un motivo. Continuamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y contamos aquí 1, 2, 3, 4 y en la quinta hacemos un medio punto. Volvemos a subir con una cadena, giramos y volvemos a tejer aquí 7 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Volvemos a girar nuestro punto y volvemos a tejer aquí 1, 2, 3, 4 varetas. Aquí ya está nuestro segundo motivo. Volvemos a continuar con 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí hacemos un medio punto. Volvemos a tejer una cadena
y volvemos a tejer aquí 7 medias varetas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Volvemos a girar otra vez nuestro punto y aquí vamos a tejer 1, 2, 3, 4 varetas. 1, 2, 3 y 4. Y por último tejemos aquí una vareta. Así es como quedaría la vuelta número 2. Bueno, aquí está la segunda vuelta. Aquí ya cortamos el hilo o estambre y vamos a hacer la tercera vuelta. Cambiamos el color del hilo y vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas. Y en el que sigue vamos a hacer una vareta. Dos varetas, tres varetas y cuatro varetas. Serían 5 con la de la orilla. Volvemos a hacer, a saltar aquí. En la siguiente vareta tejemos otra vez 1, 2, 3 y 4 varetas. Volvemos a saltar otra vez aquí y volvemos a tejer 1, 2, 3 y 4 varetas. Son estas que están aquí abajo. Las volvemos a tejer arriba y por último tejemos una vareta aquí, está aquí en la orilla. Así sería la vuelta número 3. Para la vuelta número 4 volvemos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y contamos 1, 2, 3, 4 y en la quinta hacemos un punto medio. Subimos con una cadena y volvemos a tejer aquí 7 medias varetas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Volvemos a girar y volvemos a tejer aquí 1, 2, 3, 4 varetas. Aquí sería una, dos, tres y cuatro. Aquí quedaría ya nuestro primer motivo. Continuamos con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Contamos 1, 2, 1, 2, 3, 4 y 5. Subimos con una cadena, giramos y volvemos a tejer aquí 7 medias varetas. 3, 4, 5, 6 y 7. Volvemos a girar
nuestro punto y aquí adentro volvemos a tejer 1, 2, 3, 4. 4 varetas. 1, 2, 3 y 4. Volvemos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Medio punto. Subimos con una cadena y volvemos a tejer aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medias varetas. Volvemos a girar y volvemos a tejer aquí otra vez 4 varetas. 1, 2, 3 y 4. Y volvemos a hacer aquí al final nuestra última vareta. Entonces aquí quedaría la vuelta número 4. Vuelta número 4, aquí cortamos nuestro hilo y aquí viene el otro color. Entonces van ustedes a repetir desde la vuelta número 3, perdón, la vuelta número 2 y 3, se repite la vuelta 2 y la 3. Cada motivo está hecho de dos vueltas. Entonces aquí les tejí dos colores. Aquí ya viene 1, 2, 3, 4, 5, 6 colores. Bueno, espero les haya gustado este video. Les recuerdo suscribirse a mi canal, compartir mi video y darle un like si les gustó mi video. Gracias.